Buenas, querida audiencia, estamos este día jueves para conversar sobre el Nord Stream, los Nord Stream, la explosión de los gasoductos Nord Stream. Hace ya 2 años va a cumplir, en unos pocos meses, en septiembre, se van a cumplir 2 años de la explosión de los gasoductos Nord Stream, estos gasoductos rusos que atravesaban el mar Báltico, que fueron explotados misteriosamente después de que una gran cantidad de personajes de Estados Unidos amenazaran con terminar con ese proyecto, con ambos proyectos, un gasoducto del Nord Stream 1 que había sido construido con colaboración de Alemania hace más de una década, y el Nord Stream 2 que había sido terminado unos años antes y que no estaba en funcionamiento por las autoridades regulatorias alemanas, y que fueron explotados estos gasoductos en septiembre de 2022, un par de meses después de la intervención de Rusia en Ucrania, y que dinamitaron la relación y la sinergia entre la energía rusa y la industria alemana. En el día de hoy me acompaña en este vivo, y tenemos el honor de que nos acompañe, el periodista estadounidense Jeffrey Brodsky. Quizás a algunos lo conozcan, porque ha estado en el canal hace poco, en el canal de Doomer, otro colega aquí en DMP Geopolítica, ha aparecido en el Consejo de Seguridad de la ONU dando su testimonio. ¿Por qué su testimonio? Porque él es uno de los pocos periodistas que estuvo en el lugar de las explosiones de los dos gasoductos Nord Stream, que incluso participó en una expedición donde lograron recoger imágenes y muestras del lugar de las explosiones unos meses después, y que después de esa expedición ha publicado una serie de reportajes en su página de Substack y en otros medios, jeffreybrodsky.substack.com. También ha publicado en distintos medios de España, en distintos medios de Estados Unidos. Yo por lo menos lo leí en Grayson, un medio alternativo bastante importante de Estados Unidos, con sus revelaciones, y que es uno de los periodistas que más lleva el pulso de la investigación. Incluso él ha cubierto hasta la batalla judicial que hay por el pago del seguro a la empresa Nord Stream, propiedad mayoritaria de Gazprom, la empresa rusa. Y en el día de hoy está con nosotros para no solamente hablar de sus hallazgos, sino esta nueva revelación que ha salido a partir de la emisión de órdenes de arresto de las autoridades alemanas contra un par de personajes ucranianos, que particularmente los medios alemanes nombraron a uno Volodymyr Z, en una clara referencia entre líneas al presidente ucraniano, y la revelación del día de hoy del Wall Street Journal, hablando de que el culpable de la explosión de los gasoductos Nord Stream fue Ucrania. Así que, Jeffrey, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Y te dejo tu presentación o lo que quieras decir antes que nos metamos bien en tema. Pues muy bien, y muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer estar aquí. Bueno, antes de comenzar, vamos a quizás poner un par de mapas de, primero, el lugar de las explosiones, ¿no? Para ir ubicándonos. Lautaro Chazarreta, que está del otro lado, nuestro operador, ahí tiene el mapa de dónde ocurrieron las explosiones. Zona exclusiva de Suecia
¿Y Dinamarca, qué tienen de particular este lugar donde ocurrieron las explosiones, Jeffrey? Bueno, en particular tienen, vamos a ver, había cuatro lugares de las explosiones. Nuestra expedición, con nuestra expedición, estuvimos en los cuatro lugares. Los lugares tienen una profundidad de unos 80 metros. Y lo que estamos viendo es un mapa de los gasoductos Nord Stream. He de destacar que hay cuatro tubos en total. Hay Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Nord Stream 1 tiene dos tubos, tubo A, tubo B, y también Nord Stream 2 tiene dos tubos, tubo A, tubo B. De esos cuatro tubos, tres de ellos fueron volados en el atentado. Uno de ellos queda intacto hasta el día de hoy. Vamos a la revelación del día de hoy, que es lo que publica Wall Street Journal, Lautaro, donde dice que en una noche de borrachera se decidió esta expedición. Básicamente empieza toda esta historia, Jeffrey, con que Zelensky, con su ministro de Defensa en ese momento, Valery Zaluzhny, estaban junto con otros altos mandos militares y otros altos mandos políticos en una especie de noche de borrachera y sueltan la idea, la fantástica idea de explotar los gasoductos Nord Stream porque les había ido muy bien conteniendo en la primera parte la intervención rusa en Ucrania. Eso es lo que hoy sabemos. Supuestamente se dice en ese reportaje que recoge cuatro testimonios de personas que estaban involucradas en la operación o conocían la operación, estas cuatro personas identificadas por los periodistas que escriben como ucranianas, y que dicen que uno de los objetivos era disminuir la influencia de Rusia de los países que apoyaban a Ucrania, principalmente de Alemania. Vamos al siguiente mapa, Lautaro, porque acá vamos a ver la red de gasoductos de Rusia a través de, primero, Polonia y Bielorrusia, que es el de más arriba, y después una línea a través de Ucrania, que en este momento es una línea central porque en la batalla de Kursk, en la incursión ucraniana en Kursk, se está ocupando una estación de almacenamiento, según el ejército ucraniano, que es vital para el flujo de ese gas. ¿Qué otras particularidades geopolíticas tienen esto en relación a este mapa de gasoductos, Jeffrey, los Nord Stream e incluso el proyecto South Stream, que fue abortado después de después del el inicio de la guerra civil en Ucrania, cuando el Donbass, las repúblicas del este del Donbass anuncian su independencia de Ucrania o anuncian que no van a respetar a Kiev después del golpe a Yanukovych de 2014? Bueno, yo creo que es importante mencionar que Ucrania y Polonia desde el principio se opusieron al proyecto Nord Stream, tanto al Nord Stream 1 como al Nord Stream 2, porque ellos, según ellos, y probablemente es cierto, los gasoductos suponían un gran moneda de cambio para Rusia. No solo un gran moneda de cambio geopolítico, pero también muchos ingresos. Y con, obviamente, Nord Stream 2 nunca se terminó, bueno, se terminó, pero nunca se puso operativo. Entonces, pero si se hubiera arrancado y se hubiera transportado gas a través de Nord Stream 2, eso hubiera supuesto una gran pérdida de dinero para Ucrania. Porque como los gasoductos no iban a pasar por su territorio, ellos no iban a poder recoger las tasas, se llaman las tasas de tránsito, los impuestos y las tasas de transitorio. Entonces, ellos no iban a poder recibir tanto dinero como antes. Entonces, desde el principio, Polonia y Ucrania se oponían a la terminación y la construcción, sobre todo en Nord Stream 2. Veamos el mapa siguiente, que es un mapa que muestra los proyectos, los primeros proyectos que había, que eran
el Nord Stream y el South Stream, que era por arriba, por el Báltico y por el Mediterráneo, que cruzaba para llegar a Alemania y bypassear de alguna manera a Polonia y Ucrania, que hay una particularidad, ¿no? Porque en la nota, en el reportaje de Wall Street Journal, se habla de que Polonia habría participado también de la organización de este ataque, y vos bien lo decías, ¿no? Porque son dos países que estratégicamente, de alguna forma, sobre todo Polonia, tiene una relación conflictiva con Alemania, que es el principal país que recibía o que recibe el gas barato de Rusia. Y también Polonia, si no me equivoco, el día justo el día después del atentado a Nord Stream, Polonia inauguró su propio gasoducto. Claro, el Baltic Pipe, que sí, a ver, tenemos una imagen ahí que del mapa del Baltic Pipe, que es inaugurado por justamente la primera ministra de Dinamarca, el primer ministro de Polonia, el primer ministro de Noruega. Es el mismo 26 de septiembre de 2022 que ocurre los atentados al Nord Stream 1 y al Nord Stream 2. Es inaugurado, ahí se ve con claridad, ¿no? Como también este gasoducto es competidor del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Las casualidades de vuelta. Recordemos que también Jeffrey, en su primer momento, antes que apareciera esta noticia, había una teoría que era bastante importante, que se había propagado hace mucho tiempo, porque fue la primera que se soltó a partir del periodista estadounidense Simon Hersh, de que Estados Unidos había estado involucrado a través de una junta de distintos departamentos de Estado estadounidenses y agencias de inteligencia, principalmente la CIA, supuestamente había instruido a un equipo de buzos de la Marina establecidos en la ciudad de Panamá, en la Florida, que estaban especializados en poner bombas y que supuestamente, según esta historia de Hersh, habían instalado las bombas durante el ejercicio Baltic Pipe, un ejercicio de la OTAN que se realizó en junio, con vehículos submarinos que habían estado entrenando en poner explosivos cerca del lugar donde fueron detonadas tres de los cuatro tubos, ¿no? Tres de las cuatro líneas de los dos gasoductos. Sí, entonces, ¿hablamos un poco de la teoría de Seymour Hersh? Claro, no, no, porque esa era una de las teorías principales que había Sí. surgido, y a partir de esa teoría es que surge esta otra, en donde aparece New York Times, Wall Street Journal, la investigación alemana, los medios alemanes de Der Spiegel, que escribe un largo reportaje, como saliéndole al paso a esta primera teoría, diciendo, no, en realidad no fue así, en realidad lo que nosotros sabemos es que cerca de junio de 2022, el Servicio de Inteligencia de Países Bajos le avisó a la CIA de que Ucrania estaba preparando un atentado al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y la CIA le dio una alerta supuestamente a Zelensky para que parara esta operación, y según el reportaje de Wall Street Journal, Zelensky ordenó parar la explosión, el atentado, pero su ministro de Defensa no. Esa es la historia, digamos, la historia oficial que aparece en estos reportajes y en la investigación alemana. Sí, eso es la historia oficial. En cuanto a las teorías, no estamos seguros cuál de las dos teorías es la cierta y es la verdad. Te puedo decir que mencionaste la expedición independiente en la que yo participé y viajamos a los cuatro lugares de las explosiones. Y nosotros, a través de viajando allí, pues hicimos una especie de análisis forense del atentado. Y si quieres, puedo compartir con tu audiencia de mis hallazgos. Y mis hallazgos más o menos indican que esta operación es menos sofisticada y compleja de lo previamente pensado.
¿Vale? Claro, porque... Por ejemplo, sí, dime. No, no, que en primer lugar se decía que se habían puesto las bombas, que un avión Poseidón había soltado unos sonares para activar esas bombas, que esa es la teoría de Hirsch, ¿no? Y Sí. que esas bombas habían detonado varios meses después de este ejercicio de la OTAN en el Báltico para que no pareciera que habían sido los estadounidenses que habían explotado estos gasoductos, pero vos te encontraste con otra realidad. Contale a la audiencia, vamos a recordarlo, estamos hablando con Jeffrey Brodsky, uno de los pocos periodistas que visitó los lugares de la explosión. Vos fuiste con una expedición de llamada, un barco llamado Baltic Explorer desde Suecia, con una comitiva, con un sonar, con un dron submarino, recogiste imágenes. Así que contale un poco a la audiencia lo que vos viste en esa, cuándo ocurrió y lo que vos viviste en esa experiencia. Vale, pues estuvimos allí hace un año y 3 meses, fue el mayo del año pasado. Fuimos a los 4 lugares de las explosiones Bueno, y ¿se nos fue ahí, Jeffrey? Se como nos fue un poquito objetivo ahí, de la Jeffrey. explosión. Jeffrey, volvé un poquito para atrás porque justo te nos fuiste y se perdió un poco. Así que empezá de nuevo. Ahora estoy contento. Sí, estás de 10. Ahora me escuchas bien. Te escucho 10. Ok, muy bien. Pues como nuestra expedición tenía objetivos, queríamos saber la cantidad de explosivos utilizados en el atentado, queríamos saber el tipo de cargas utilizado y dónde se colocaron las bombas. ¿Vale? Empezamos por la cantidad de explosivos que se utilizó en el atentado. Pues no sé si te acuerdas, pero los medios como los New York Times o los Guardian, pues ellos reportaron que se había utilizado hasta 500 kilogramos de explosivos. Nosotros descubrimos otra cosa. Descubrimos que se utilizó una cantidad bastante inferior, incluso una cantidad entre 10 y 50 veces inferior. Yo consulté, por ejemplo, un ex jefe de escuadrón del SEAL Team 6, un ex SEAL de la Marina estadounidense, un técnico experto en demoliciones, un técnico retirado de explosivos, y también con un director gerente de una empresa de ingeniería de explosivos. ¿Vale? Una de estas personas se llama Mike Vining. Mike Vining, según Scott Ritter, es la persona que conoce más de los explosivos en todo Estados Unidos. Y también estas personas, mis fuentes, participaron e hicieron análisis forenses de operaciones exactamente como la de volar los gasoductos. Entonces, estas personas viendo las imágenes que capturamos y también las imágenes de sonar, tanto las imágenes del dron como sonar, pudieron determinar que solo se utilizó entre 10 y 50 kilogramos de explosivos para volar los gasoductos. Te pongo un ejemplo. En el tubo A de Nord Stream 2, en la zona sueca, el hoyo que creó la bomba solo mide unos 2,5 metros de alto y medio metro de ancho, más o menos. Entonces estamos hablando de algo bastante pequeño, lo que quiere decir que, por ejemplo, se utilizó una menor cantidad de explosivos que se había reportado en los medios predominantes. También, hablando del tipo de las cargas. Antes se había pensado que se había utilizado un tipo de cargas que se llama cargas huecas, ¿vale? Es un tipo de carga mucho, no mucho más, pero son más, estas cargas son más sofisticadas, ¿vale? Pero resulta que no se usó estas cargas huecas, se utilizó un tipo de carga que se llama bloque de explosivos y son explosivos como a granel,
que también son cargas mucho más rudimentarias que se había pensado. Luego, queríamos saber dónde se habían colocado las bombas, encima de los tubos, al lado de los tubos o un poco enterrados en el lecho marino. Pues resultó, los datos indican, según los expertos que yo consulté, que es muy probable que las bombas se colocaron en el lecho marino junto a las tuberías. Y al parecer las bombas también estaban ligeramente enterradas en el lecho marino. Esto nos indica que es obra de un buzo y no obra de los vehículos submarinos no tripulados. Que había También. una particularidad que vos referís en tu investigación, que es que se pusieron las bombas de tal manera de que justo en la línea donde no está cubierta con acero las cuatro líneas, ¿no? La parte más Exacto. vulnerable, como podríamos decir, ¿no? Exacto. Que en un boxeador, por ejemplo, sería el lugar donde el boxeador es más débil y puede hacerle efecto a algún golpe para que se caiga. En este caso, en un gasoducto, el lugar más vulnerable, ¿no? Sin duda, exactamente. Gracias por comentar eso porque se me ha olvidado, honestamente. Sí, esto lo puedo compartir con la audiencia también. Pues yo creo que vamos a poner una imagen de esto, pero si no, no pasa nada, se lo No, cuenta a la mira, audiencia ahora. Lautaro, vos tenés ahí justo las imágenes que vos compartiste en tu investigación que vos recogiste del lugar de las explosiones. Si Lautaro tenés el video ahí, lo ponemos un poco y vos nos explicás qué estamos viendo ahí, porque esto fue lo que vos pudiste recoger en esta expedición y contanos un Sí. poco qué estamos viendo. Pues sí, esto es muy fascinante. Lo que estamos viendo aquí es el tubo A de Nord Stream 2 en la zona sueca. ¿Por qué esto es tan importante? Porque comentaste al principio, Bruno, que hay cuatro tubos en total. Tres de los cuatro fueron explotados. Uno de ellos sigue intacto. Entonces, este tubo A de Nord Stream 2 fue volado dos veces por error. Y luego hablaré, explicaré cómo sabemos que no fue volado dos veces por error. Pues, primero, este tubo fue volado por la madrugada del día 26 de septiembre de 2022. Luego, a las 17 horas, fue volado por la segunda vez. Más o menos, no sé si fueron las 5 de la tarde o las 7 de la tarde el mismo día, pero vamos, una separación de 17 horas. Entonces, la segunda vez que se voló este tubo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla, la gran mayoría del gas, de la presión del gas, ya se había escapado. Entonces, cuando fue volado la segunda vez, dejó un hoyo mucho más pequeño, un hoyo que permite a expertos a llevar a cabo un análisis forense más preciso. Y es concretamente por esta zona que hemos podido sacar conclusiones concretas y precisas de cómo se llevó a cabo la operación. Entonces, esto es de los cuatro lugares de las explosiones. Este lugar, con diferencia, es lo más importante y lo más indicativo y lo más el que nos ayuda más a entender la operación. ¿Vale? Otra cosa que hablamos antes, estas tuberías. Pues estas tuberías son de acero con paredes de más o menos un grosor de 4 centímetros y están recubiertas de unos entre 6 y 8 centímetros de hormigón reforzado con acero. Pero en las puntas, y esto lo pudimos descubrir porque el barco en el que viajábamos iba equipado con un sonar, ¿vale? Y con este sonar pudimos ver que las bombas se colocaron en estas juntas. Entonces, claro, si yo soy un buzo y yo no tengo mucho tiempo,
y tengo mucha prisa. Y claro, estoy intentando, vamos, cometer más o menos el crimen del siglo en pleno mar Báltico, que sabemos que es el mar más transitado y más vigilado de todos los mares del mundo, probablemente. Yo no quiero tener que cargarme con tanta cantidad de explosivos. Entonces, yo voy, claro, si tengo menos explosivos, yo voy a colocar mis bombas en la junta, porque es mucho más fácil romper las tuberías en la junta. Que también, por lo que vos comentás en tu investigación, tiene la particularidad de que la explosión fue diseñada de tal forma de que la presión del gas hiciera el resto del trabajo también cubriendo los restos de explosivo, ¿no? Vos me lo explicabas de alguna manera la última vez que hablamos, que funcionaba como una manguera que uno retiene, o sea, abre, retiene y después suelta y se va sacudiendo para todos lados, ¿no? Sí, de acuerdo. En cualquier persona que tiene una manguera en su jardín, si esa manguera está muy llena de agua y la manguera la soltamos, empieza a bailar en forma loca y la manguera se vuelve loco como un serpiente o algo así. Y claro, entonces yo hago un agujero en esa manguera. El daño visible es mucho más grande. El agujero es más grande y esa manga se puede partir como si fuera un pico de pan, un palo chino. Pero claro, la segunda vez que explotó la bomba en el tubo A de Nord Stream 2, esa presión de gas no había, no existía. No seguía allí, pero el gas ya se había sacado. Bueno, Entonces, recordemos una cosa para los que nos están escuchando, que esto ocurrió el 26 de septiembre. La primera explosión fue sobre la Nord Stream 2, corregime vos, ¿no? Después fueron al Nord Stream 1, pero también volvió a explotar el Nord Stream 2, pero particularmente fue otra vez la línea A que referías. Y que hay una particularidad que en esa segunda explosión, y vos lo contabas bastante bien, es que deja un hueco esa segunda explosión, porque ya como el gas fue liberado, deja un hueco y también deja sedimento que vos recogiste para intentar ver qué tipo de explosivo se utilizó. sí, otra cosa que hicimos en nuestra expedición es que recogimos sedimento del lecho marino para luego llevarlo a un laboratorio para que ese laboratorio pudieran llevar a cabo un análisis de los químicos para saber qué tipo de explosivos se utilizaron en el atentado. Estos restos de explosivos. Los sedimentos que recogimos los llevé a un laboratorio en Alemania y no se detectó ningún resto de explosivos. No sabemos por qué, a lo mejor porque hay corrientes, por supuesto, en el fondo del mar Báltico o cualquier mar, entonces se podrían haber dispersado cualquier resto de explosivo de una forma natural. También estuvimos en mayo. Y claro, el atentado fue el día 26 de septiembre. Entonces, pasaron, ¿cuántos meses pasaron? 8 meses más o menos pasaron. Por otro lado, yo contacté con más o menos una docena de laboratorios. Y he de decir que estos laboratorios son privados, entonces ganan dinero haciendo estos tipos de análisis. Y aunque yo era un cliente que iba a pagar, y dar mi dinero, ellos no querían hacerme el análisis. Yo tampoco expliqué exactamente de dónde venían los sedimentos. Pero yo me imagino que estos laboratorios habían hecho una búsqueda en Google y han visto mi nombre y han visto que yo investigaba el ataque a Nord Stream.
y no querían hacerme análisis. Al final de contactar con 12, incluso algunos laboratorios me mentían. ¿Cómo sé esto? Porque yo consulté con expertos que habían hecho análisis, por ejemplo, en un laboratorio aquí en Madrid. Yo vivo en Barcelona, pero iba a ir a un laboratorio en Madrid. Entonces llamo a este laboratorio. Me dicen, oh, Jeffrey, no hacemos el tipo de análisis que usted busca. Y yo sé que me mentían porque en su propia página web anuncian el tipo de análisis que yo necesitaba. Con otro laboratorio, por ejemplo, varios Se correos fue ahí un. electrónicos con ellos. Al final estuve a punto de subirme a un avión para Dinamarca. De repente, el mismo día, recibo un correo. Jeffrey, no podemos hacer el análisis para usted. Y no me dieron ninguna explicación. Entonces, las circunstancias son, digamos que huelen mal. Tampoco, algo que huele mal. Al final, encontré un laboratorio en Alemania. Llevo allí los sedimentos y me dicen, Jeffrey, esto tarda unos 10 días, 15 días laborables. Pues llamo después de unos 10, 15 días laborables. Dice, me llamo, y digo, me llamo Jeffrey, quiero saber si ya han llegado los resultados de mi análisis. Pues llamo. No sabían, me dijeron, no sabían quién era, no sabían mi nombre, no tenían nada de mí con mi nombre en su sistema, incluso no podían localizar mis muestras, las muestras que yo había llevado allí 2 semanas antes. Al final llamé, llamé, llamaba, llamaba. Mandaron correos electrónicos. Al final me dicen, oye, ok, Jeffrey, hemos al final podido localizar tus muestras. Pero me dijeron que ni se habían llevado mis muestras todavía al laboratorio, que seguían en su frigorífico de su oficina. Entonces, eso fue muy sospechoso, algo olía mal. Me hicieron volver a rellenar todos los papeles y hacer todo el papeleo que ya había hecho de forma correcta, además. Y al final consigo que manden mis muestras al laboratorio y luego a las 2 semanas me dicen que, lo siento, no hay ningún resto de explosivos en tus muestras. Entonces, yo no estoy seguro si ellos, este laboratorio desde el principio, incluso ningún laboratorio, de verdad querían hacerme un análisis profunda y el análisis que yo necesitaba. Y aparte no fue el único inconveniente que tuviste en la expedición, porque vos comentabas también que cuando saliste habías pedido permiso, ¿no? Saliste desde Suecia y que cuando salió la expedición te encontraste con algún tipo de llamada de las autoridades de seguridad diciendo, preguntándote si qué ibas a hacer por esos lados, ¿no? Porque recordemos, Sí. quizás para el que no está en tema y no te conoce, Jeffrey, que aparte de ser uno de los pocos que visitó el lugar, vos estuviste 5 días en alta mar, yendo de un lugar de la explosión a otro lugar de la explosión, los dos lugares, ahí en la isla, cerca de la isla de Bornholm, en la zona exclusiva entre Suecia y Dinamarca, por donde fueron otras expediciones, pero también pasaron otros investigadores que, según lo que has dicho vos, podrían haber también limpiado la zona de donde ocurrió los hechos, ¿no? Oh, seguro, seguro. Bueno, primero, yo tengo entendido que nuestra expedición es la única expedición independiente y la única expedición de cualquier medio que ha viajado a estar en los 4 lugares de las explosiones. El BBC, por ejemplo, también hizo una expedición, pero ellos solo estuvieron en uno de los lugares de las explosiones y no fueron al lugar de Nord Stream 2, tubo A en la zona sueca, que es el lugar de las explosiones importante, la única zona que de donde se puede sacar conclusiones precisas de cómo se llevó a cabo la operación.
que es cierto lo que has comentado, que la persona que organizó nuestra expedición, él hizo todo el papeleo, avisamos a la Guardia de Costa danesa, todo lo que hicimos fue totalmente legal, pero a pesar de eso, comunicaron con nosotros. Cuando estuvimos en alta mar preguntando qué hacíamos, por qué estábamos en la zona de los gasoductos, etcétera, que fue un poco raro porque ya habíamos avisado, ya habíamos hecho todo lo legal y habíamos hecho todo el papeleo para poder estar allí. ¿Qué más? Otra cosa, ¿qué más era? Bueno, y aparte, Jeffrey, vos lo hiciste justo en los meses posteriores, donde realmente no se sabía mucho de lo que había ocurrido, donde aparecían primero estas dos hipótesis principales, ¿no? La del sabotaje organizado de Estados Unidos por una comitiva ad hoc de las agencias de seguridad, Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Jack Sullivan, y la teoría de la investigación alemana, barra New York Times, barra todos los medios corporativos que de alguna manera fueron apuntando linealmente hacia Ucrania y después la complicidad con Polonia. Y nos vamos a ir un poquito a esto porque es la revelación que sale hoy. Por favor, Lautaro, poneme la imagen del supuesto velero que alquilan estos personajes. Se hablan de seis tripulantes, ¿no? Cuatro buzos profesionales, una mujer de civil con algún tipo de formación de buceo y un supuesto mandamás que se habla que es un militar ucraniano que participó en operaciones de inteligencia encubiertas. Hablamos de Roman Chervensky, que tiene la particularidad que estuvo preso hace poco tiempo, acusado de colaborar con Rusia, después de criticar a Volodymyr Zelensky, y que este grupo fue ordenado o fue dirigido por el ministro de Defensa, Valery Zaluzny, que hoy es embajador en el Reino Unido, un personaje muy relacionado con el mundo británico, los servicios británicos, y que dicen que alquilan este velero, Andrómeda, que tiene un motor, que van primero del puerto alemán Rostock a Wieck, en Alemania, ahí paran, sacan un fajo de dinero y pagan combustible, pagan comida al capitán del puerto, después se adentran en la parte de danesa de los gasoductos. Hacen una parada frente a la isla de Bornholm en un lugar cercano y después vuelven a un puerto polaco donde las autoridades le piden los documentos. Se habla de que ahí podrían haber cargado más explosivos. Vuelven al lugar donde supuestamente donde ocurrieron los atentados y habrían puesto una segunda carga de explosivos y después vuelven hacia el puerto alemán de Rostock para devolver el barco que habían alquilado con una agencia turística polaca fantasma que cuando los periodistas alemanes llamaron se encontraron con una mujer ucraniana que no sabía hablar muy bien inglés y después en la segunda llamada con un policía que los puteó en colores, como decimos en Argentina, y los intentó meter miedo a los periodistas ucranianos. En el primer momento lo que se sabía es que había un solo personaje, un tal Valerika, que pertenecía a una brigada mecanizada de Ucrania, relacionado con un grupo fundamentalista nacionalista, es decir, un grupo nazi ucraniano. Pero ahora empiezan a aparecer otros elementos como el que hablábamos de este personaje que estuvo detenido y también supuestamente una orden de arresto contra un personaje que las autoridades alemanas llamaron Volodymyr Z, ¿no? Como si fuese una especie de broma o sátira respecto a hacer una referencia con el nombre y el apellido del presidente ucraniano. ¿Coincide un poco esta versión de los hechos, Jeffrey, con lo que vos viste? Porque vos decís, los expertos que yo consulté, que son expertos que tienen experiencia en atentados de este tipo, ex marines, SEAL,
expertos en bombas del mundo privado, del mundo de ex agentes de Estado, te hablan de que no fue una operación tan elaborada y que habrían participado unos buzos, pero que también cuando se habla de las horas de inversión de estos buzos y del tiempo y en el momento que hicieron, también arroja serias dudas de si participó una expedición tan chica de 6 personas. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Bueno, primero, hablando de los reportajes que han salido hoy, ¿es cierto lo que dices que se ha mencionado a una persona que se llama Volodymyr, ¿vale? Como el presidente Zelensky? Pues sabemos también que sabemos el apellido, ¿vale? Yo lo tengo apuntado aquí. El apellido, su nombre es Volodymyr Shuravlov. Se escribe Z. Shuravlov. Esta es la persona esta es la persona para que Alemania emitió una orden de detención, ¿vale? Se llama Vladimir Shuravlov. Lo tengo apuntado, ¿vale? También estos reportajes que han salido en los últimos 24 horas hablan de 2 personas más que también son ucranianos, ciudadanos ucranianos. Esas personas son un matrimonio y se llaman así. La mujer se llama Svetlana Uspenskaya. Y si cualquier persona quiere ponerse en contacto conmigo, le puede a través de Twitter o X, le puede facilitar estos nombres también. También se pueden buscar en Internet. Y su marido, su esposo, supuestamente se llama Evgeny Uspensky, ¿vale? También un investigador privado ha descubierto los otras 2 personas que también son personas ucranianas, ¿vale? Se llaman los dos, de estos se llaman Andrei Denisov y Andrei Vosenko. Y otra vez puedo facilitar estos nombres a cualquier persona, pero ahora mismo yo creo que sí han salido en internet el nombre de estas personas. ¿Cuál es interesante de estas personas? Bueno, por lo menos una cosa que a mí me llama la atención, ¿vale? Como dices tú, se ha hablado antes de una tripulación de 6 personas que ha viajado a bordo de un velero que se llama Andrómeda, ¿vale? Pero estas personas, y no voy a aburrir tu audiencia leyendo los nombres, pero hay 5 personas y estos nombres no coinciden. Todas esas personas son ucranianas, pero los nombres no coinciden con los nombres que se han salido a la luz estos últimos 24 horas. Entonces, eso es algo que se necesita investigar. Me pregunto yo por qué antes teníamos nombres de 5 personas y ya en las últimas 24 horas son nombres distintos, ¿vale? En cuanto a qué es lo que yo pienso de Andrómeda, ¿vale? Pues como periodista, yo intento guiarme por lo que me dicen mis fuentes y expertos. Y repito que los expertos a los que yo entrevisté y consulté, habían participado, planificado o hecho análisis forense de operaciones así como la operación para volar el Nord Stream. Pues vamos a ver. ¿Qué me dicen estos expertos? Lo tengo aquí apuntado. Vale. Según la mayoría de los expertos que yo he consultado, aunque estas inmersiones a 80 metros, quiere decir, sin cámara de descompresión, pueden ser peligrosas. Sin embargo, un buceador militar o paramilitar experimentado sí es capaz de realizar este tipo de inmersiones. ¿Vale? Esto es, no todos los expertos que yo consulté, pero la ma mayoría coinciden que sí es posible hacer estas inmersiones a 80 metros sin cámara de compresión. Menciono esto porque
Probablemente una cámara de compresión no podría caber en un velero el tamaño de Andrómeda, ¿vale? También, utilizar Andrómeda también habría sido posible, porque, sobre todo porque probablemente no necesitaban anclarse. En lugar de anclarse, podrían haber utilizado boyas para marcar la posición de los buzos, navegar mientras tanto alrededor, mientras se colocaban los explosivos, mientras los buzos colocaban los explosivos, y luego regresar para recogerlos. ¿Vale? Una pregunta, Entonces. Jeffrey, una pregunta, porque vos decís, recordemos, en el reportaje se dice que se necesitarían 3 horas para que estos buzos llegaran al lugar y que trabajarían 20 minutos y después cuando sucede la descompresión, te deberían pasar 24 horas para que ellos volviesen a hacer un sumergimiento, una inversión parecida, ¿no? Que sería la segunda inversión de la segunda colocación de explosivos según la versión, yo voy a llamar la versión oficial, ¿no? De los servicios de inteligencia, de la investigación alemana, porque realmente no estamos hablando de información que tampoco haya que agarrar y dar por cierta completamente, porque está mediada por medios de comunicación y gente que tiene interés, ¿no? Pero hago esta particularidad porque ¿qué te dijeron a vos los expertos? Para hacer un buzo normal, era un lugar donde no es tan profundo, que por eso se eligió ese lugar supuestamente, pero a la vez vos hablás que se necesitaría una cámara de despresurización, perdón si no me salió bien, medio trabalengua la palabra, ¿pero lo pueden hacer los buzos sin esa cámara? Según la mayoría de los expertos que yo he consultado, aunque estas inmersiones a una profundidad de 80 metros sin cámara de descompresión pueden ser peligrosos, un buceador militar o paramilitar experimentado es capaz de realizar este tipo de inmersiones. Y puede hacerlo también con un poco tiempo, ¿no? Porque yo me imagino que vos bajás a este lugar, lo hacen con poca visibilidad y tienen poco tiempo para aguantar sin una cámara y colocar las explosiones. Como que bajás y tenés que subir en poco tiempo, ¿no? Eso explicaría, por ejemplo, que quizás se hayan equivocado en poner 2 veces la misma carga de explosivos en la línea A del Nord Stream 2, B, perdón, 2. Y no hayan puesto ninguna carga en la línea B. Bueno, eso es muy interesante. Entonces, como acabas de decir, que sí, se voló 2 veces el tubo A de Nord Stream 2, pero el tubo B de Nord Stream 2 no explotó, no se voló. Probablemente esto es debido a un error en la operación, que es otra pista que nos indica que esta operación es menos sofisticada y menos compleja de lo previamente pensado. Por ejemplo, pues. Hay estos enormes cables eléctricos que son como tendidos en el lecho marino cerca de al menos de dos de los lugares de las explosiones. Pues, ¿qué es lo que hacen estos cables eléctricos? ¿Vale? Pueden distorsionar el campo magnético terrestre y por eso pueden provocar lecturas erróneas de la brújula, incluso hasta lecturas erróneas de 180 grados. Así, a una profundidad de 80 metros, el sentido de orientación de un submarinista podría haberse desorientado fácilmente. Esto concretamente pasó a nuestro operador de dron, experimentó esta interferencia magnética con su brújula y también del mismo modo cuando estuvo allí en uno de los lugares, el BBC, su operador de dron también experimentó esta interferencia en su brújula y también él se confundió de dirección. Entonces, en este lugar concretamente, ahora estoy hablando de la zona sueca de donde se voló por la segunda vez, erróneamente, el mismo tubo A de Nord Stream 2.
Nord Stream 2 y Nord Stream, es el tubo A y el tubo B de Nord Stream 2 solo están separados de unos 50 metros. Entonces, fíjate, Bruno, si tú tienes mucha prisa y tu brújula te da una falsa lectura, una lectura errónea, por supuesto, te puedes desorientar y puedes colocar la bomba en el mismo tubo dos veces. Otro factor que puede explicar por qué una línea explotó dos veces es si acabamos de ver un vídeo del dron, un vídeo que capturamos con nuestro dron. Pues cada vez que ese dron se acercaba al lecho marino, ¿qué es lo que pasaba? Pues se levantaba como nubes de cieno. Y claro, estas nubes de cieno perfectamente podrían haber obstruido la visibilidad de un buzo. Por la noche, a 80 metros de profundidad, con prisa, con nervios, por supuesto. Entonces, estas nubes que tienen como un color de fango, o probablemente obstruían o haber dificultado la visibilidad de los buzos cuando ellos excavaban el agujero en el que colocar las bombas. Bueno, así que es creíble, según lo que vos pudiste investigar y ver ahí, y lo que consultaste a los expertos, esta teoría que surge con esta nueva revelación. Pero hay una particularidad aparte, que lo hablamos también la última vez, es que hay una diferencia de 80 kilómetros entre una línea y la otra, y la particularidad también de que si usaron un velero, usaron un motor que permitiría a un sistema de vigilancia de la OTAN y de Estados Unidos precisar que ellos estaban ahí. Contanos un poco de cómo, o sea, porque acá hay también otro mito, ¿no? De que supuestamente lo que nos dicen estos reportajes, basados en fuentes militares, en fuentes de inteligencia de Occidente y en la investigación federal alemana, las autoridades, es que un grupo de loquitos sueltos dirigido por el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, ahora embajador en el Reino Unido, Valerín Zaluzny, desobedecieron a Volodymyr Zelensky, que les había dicho que no hagan esta operación, porque la CIA le había dicho a Zelensky que no explotara esos gasoductos, y fueron ahí estos pobres corderitos descalzos, sin que solos, como lobos solitarios, pusieron esta bomba y Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca sabían lo que estaba pasando. No, no, no. Nadie sabe nada y nadie, tiene la pinta de que nadie quiere saber nada. Te pongo un ejemplo. Por eso Estados Unidos tiene algo llamado Sistema Integrado de Vigilancia Submarina. ¿Vale? ¿Qué es esto? Pues esto se trata de un sistema de vigilancia mundial que está situado en lugares estratégicos del fondo de los océanos y los mares del mundo. ¿Vale? Consiste en una serie de sensores acústicos fijados al fondo marino que pueden analizar, o no que puedan, que sí analizan el sonido de los motores de los buques de superficie y los submarinos. Por lo tanto, Estados Unidos podría haber identificado los buques utilizados en el sabotaje y su nacionalidad. ¿Vale? En el momento en el que arrancaron su motor. Ahora, es cierto que es un velero. El Andromar es un velero. Pero vamos a ver, estos lugares de las soluciones están separados de más o menos entre 75 a 80 kilómetros. Entonces, un velero es casi imposible que este velero en ningún momento arrancar su motor. Y en cuanto lo hizo, Estados Unidos podría haberlo identificado, detectado exactamente su ubicación y su nacionalidad. ¿Vale? Entonces, también, aparte de lo que se llama el sistema integrado de vigilancia, Estados Unidos, claro que hay satélites
hay otras formas de vigilar y de detectar cualquier embarcación, incluso un submarino en el mar Báltico. Otra cosa que debería mencionar, que es, no sé si es triste o si es irónico, pero Suecia, todos sabemos que Suecia es uno de los países que llevaba a cabo una investigación. Suecia cerró su investigación hace 2, 3 meses, no me acuerdo, cerró su investigación y claro, no contaron al público nada. Sencillamente dijeron que, vamos a ver, dijeron que no era, que no entraba en la jurisdicción sueca para, digamos, desenmascarar los responsables, ¿vale? Pues Suecia es el país que ayudó a Estados Unidos a montar y a instalar y a construir este sistema de vigilancia, concretamente en el mar Báltico. Entonces, el hecho de que es más o menos imposible que Estados Unidos, sobre todo, no supiera en el mismo momento del sabotaje exactamente quién lo hizo, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Entonces, está claro que Estados Unidos no quiere saber la verdad. Además de eso, recordemos que 2 veces, vamos a ver, en febrero y marzo de 2023 fue, Estados Unidos bloqueó una petición rusa en la ONU, concretamente para establecer una investigación internacional. Entonces, por todas estas razones, para mí Estados Unidos está lejos de ser inocente. Y Biden y su administración y Estados Unidos en general no debe ser exonerado para nada. Bueno, estamos hablando con Jeffrey Brodsky, lo pueden seguir en el Substack, en su Substack, jeffreybrodsky.substack.com, se pueden suscribir ahí como suscriptores pagos si quieren dar un aporte a todas las revelaciones que nos está dando para que continúe haciendo el trabajo que está haciendo. También pueden ayudar o colaborar con este entrevistador Bruno Garcini en mi enlace en el perfil brunogarcini.substack.com, que también pueden sumarse con una suscripción paga. Les pido por favor que le den me gusta, que comenten ahí, vayan dejando sus preguntas. También que se suscriban al canal de MP Geopolítica, porque estamos a nada de llegar a los 20.000 suscriptores y estaría realmente muy bueno llegar en este programón que tenemos hoy hablando sobre la explosión del Nord Stream. Jeffrey, vos particularmente estuviste comunicándole a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tus revelaciones hace un tiempo. Y hay una cuestión, que es que cuando sale esta nueva información, inmediatamente Rusia dice, esto es prácticamente un montaje para exonerar a las autoridades occidentales. Principalmente en primer momento Rusia había acusado a el Reino Unido, ¿no? A la Marina de Gran Bretaña, que particularmente en ese momento Ben Wallace era el ministro de Defensa del gobierno de Liz Truss, que abandonó a los pocos meses, y bloqueó una investigación también en el Parlamento británico sobre esto, que podría haber sido la Marina británica quizás, o alguien encubridora, ¿no? Como venir en una segunda ola para cubrir los rastros de esta expedición que fue en un velero, de alguna manera, como si fuese el capitán Garfio por alta mar, que llega al lugar de las explosiones y deja en estos explosivos después de una inmersión marina. Y hay otra particularidad, que cuando esta gente vuelve de este velero y entrega en Rostock, hay algo muy raro, porque si supuestamente un ex miembro del Servicio de Inteligencia Ucraniano especializado en operaciones especiales participó de esto, ¿cómo es que dejan una cantidad de rastros enormes en este velero? Rastros como huellas dactilares, un pasaporte en nombre de Stefan Marcus, un hombre rumano que vivía en Moldavia, que lo fueron a buscar de 60 años, que tenía la foto de un soldado ucraniano. Como que de alguna manera
como sucede siempre en este tipo de operaciones, se arma una versión creíble para que todos, digamos, tema cerrado, solamente tuvo que ver Ucrania, que está en guerra con Rusia, y el resto de los países no tuvieron nada que ver. Ahora estás diciendo exactamente lo que me concierne, porque aunque los expertos que yo consulté, los datos de nuestra expedición, etcétera, aunque toda mi investigación señala que esta operación era menos compleja y sofisticada que pensábamos, de lo que pensábamos antes. Lo que me concierne es que es demasiado cómodo. Siempre es muy cómodo para los Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos ahora están pintando como Estados Unidos suplicaba a los ucranianos que no lo hicieran. ¿Es verdad? Pues no sabemos. Además de eso, parece que todas estas personas que supuestamente están involucradas van a quedar totalmente inmunes porque van a ir a Ucrania y Ucrania no va a extraditar sus propios ciudadanos. Zelensky, el actual presidente de Ucrania, también lo están, yo creo que lo están protegiendo porque él supuestamente no sabía nada, es inocente. Incluso Zelensky, que supuestamente que era cuando esto pasó, era el militar de más alto rango de todas las fuerzas ucranianas, él también va a quedar inmune, porque tiene un trabajillo como embajador, ¿no? Embajador en el Reino Unido. Ese trabajo le otorga inmunidad. Entonces, todas estas personas se van a quedar inmunes y Estados Unidos también no va, aunque Estados Unidos probablemente, como mínimo, hizo la vista gorda, queriendo que esto, que este atentado se llevara a cabo, no va a haber consecuencias para nadie. Entonces, esto. Como se dice aquí en España, esto sí me toca las narices un poco. Que también hay una particularidad, ¿no? Que lo decía el ex jefe del servicio de inteligencia alemán dependiente de la Cancillería alemana, el papel de Polonia, ¿no? Porque la particularidad que este velero supuestamente reposta después de hacer el primer caminito por el Báltico para poner las bombas en un puerto polaco, se le pide documento a esta gente entrega su documento. Y misteriosamente se borran todas las cámaras de video que registra el paso de estos seis tripulantes. Y también las autoridades polacas no detienen a uno de los principales implicados que vivía supuestamente afuera de Varsovia. Lo que Exactamente. dice este jefe del servicio de inteligencia alemán es que los polacos también tuvieron algo que ver y volvemos al principio, ¿no? El mapa de los gasoductos, ¿no? Los gasoductos de Rusia a Alemania pasan por Polonia y por Ucrania y Alemania sin el Nord Stream 1 y sin el Nord Stream 2 depende más de Ucrania y de Polonia, dos países que se están convirtiendo de alguna manera en la geopolítica europea en países vasallo de Estados Unidos que tiene una relación cada vez más conflictiva con los alemanes. Definitivamente, es que estas autoridades en Polonia no actuaron sobre la orden de arresto. Entonces, lo que has dicho, así que concretamente por eso, así que se cree que el sospechoso ha huido a Ucrania. Y concretamente el sospechoso pudo salir porque Alemania, escucha esto, Alemania no había incluido su nombre en una base de datos de personas buscadas. Entonces, los medios de comunicación predominantes pintan estos fiscales, investigadores alemanes, como si los retratan como si fueran investigadores
diligentes, minuciosos Sherlocks, pero olvidaron dar el paso esencial de incluir el nombre de su principal sospechoso en la lista de personas buscadas. Y esto significó que no se avisó a los agentes fronterizos polacos para impedir que esta persona abandonara el país. Entonces, mutuamente los alemanes están culpando a los polacos porque dicen que los polacos han dejado que él saliera del país. Pero los alemanes, otra vez, olvidaron incluir su nombre en el base de datos de personas buscadas. Entonces, ¿qué excusa tienen? ¿Quién tiene la culpa? Es que para mí, a mí me parece que ni Alemania ni Polonia está muy interesado en capturar el sospechoso, en detener al sospechoso. Y además, lo que dices tú es que estos gasoductos eran importantísimos para la propia economía alemana. Y que estos saboteadores dañaron 20 millones de dólares en infraestructuras que otra vez eran fundamentales para la economía alemana. A mí me parece que no hay muchas ganas de detener estos sospechosos por No, ninguna parte, ni por la parte alemana ni la parte polaca. y lo extraño también de que el principal implicado se va al Reino Unido, que es uno de los primeros países señalado por Rusia de estar implicado en esto, ¿no? Es decir, el ministro de Defensa de repente se convierte en embajador en el Reino Sí. Unido. Ya sabemos el papel que ha tenido el Reino Unido en la guerra en Ucrania, uno de los principales responsable de todas las técnicas de sabotaje ucraniano en suelo ruso, incluso el haber participado del derrumbe o la explosión del puente de Crimea en su momento. Y la particularidad de que en estos reportajes se habla de que habrían sido financiado esta expedición por empresarios ucranianos que habrían aportado los 300 mil dólares que se necesitó para esta operación. Lo cual es bastante raro, ¿no? Porque, a ver, incluso si hablamos, ¿por qué tanta plata? Incluso si fue una expedición austera de alguna manera. Tanta Hay plata muchos, para como, operar. hay muchos puntos flojos de la historia, ¿no? Uno hablábamos, ¿no? Esto de los buzos haciendo una tarea casi heroica de bajar a 80 metros y subir y después bajar un día, 2 días después para poner las cargas explosivas, que hayan dejado un montón de rastros cuando eran parte de servicios de inteligencia encubiertos en Ucrania, el hecho de que se hayan borrado algunos y otros se hayan permanecido en Polonia con total impunidad. El hecho de que el ministro de Defensa termine en el Reino Unido y que el hilo se corta únicamente en Ucrania y en Polonia. No hay Exacto. nadie más involucrado. Yo creo que hay que repetir también que otra vez el trabajo que tiene Jalusny le otorga impunidad jurídica y diplomática. Entonces, hay que repetir eso, pero también yo me gustaría comentar lo que yo creo lo que tú estás insinuando. Primero, ¿vale? El lugar de la primera explosión, ¿vale? Está al sureste de la isla danesa que se llama Bornholm, ¿vale? Pero me pregunto yo, primero, ¿por qué se eligieron lugares de explosiones que están a unos 78, 75, 80 kilómetros de distancia a los otros lugares? ¿Por qué no sencillamente volaron los gasoductos en la misma zona? Primero, no es mu es mucho más difícil y mucho más arriesgado viajar tantos kilómetros por nada. Otra cosa, eligieron son una zona que zonas, cuatro zonas que tienen una profundidad de 80 metros. Hay varias zonas donde transcurren, donde pasan
las tuberías que solo tienen profundidades de 30 metros o profundidades de 40 metros. Que hubiera hecho esta operación que fuera mucho más sencilla, mucho menos arriesgada, mucho más rápida, mucho más eficaz. ¿Sabes? Es que nadie, no, na me parece que nadie en la prensa dominante se está haciendo estas preguntas básicas de cómo. Y otra vez. Han elegido las dos líneas, por ejemplo, de Nord Stream 1, línea A, línea B. Hay zonas donde esas líneas están separadas por solo unos 100 metros. Bruno, si yo quería volar un gasoducto, yo voy a elegir una zona donde las dos líneas que yo quiero volar solo están separadas de 100 metros, no separadas de más de 1 kilómetro. ¿Cómo elegir, cómo escogieron? ¿Me explico? ¿Y Sí, que por qué también. que las bombas se porque las bombas hicieron estallar con una separación de 17 horas y casi 80 kilómetros? Nadie se está haciendo estas preguntas. Yo no veo a nadie en la prensa predominante que quiere responder a estas preguntas y quiere revelar las respuestas. Que también hay una posibilidad, ¿no? Que una expedición haya sido el velero Andrómeda, que hace todo este recorrido, que hayan sido utilizados para poner estas cargas y se hayan equivocado, y que una segunda expedición haya sido la que haya puesto en los otros gasoductos también estos explosivos, y que sea esa una expedición un poco más profesional y que haya involucrado un tercer equipo encargado de limpiar después en una tercera ola los rastros más grandes de lo que haya quedado de explosivo o de paso de alguna manera de estos presuntos responsables. Que recordemos, las únicas marinas que accedieron al lugar de la explosión fue danesa, sueca, Estados Unidos, que se dijo que en su primer momento fueron los que primero limpiaron, después las autoridades suecas volvieron a limpiar, y después recién fue que Rusia envió una expedición, es decir, que toda la información acerca de la investigación está muy controlada por servicios de inteligencia y autoridades militares de países asociados a la OTAN, ¿no? Y acá tenemos una situación muy singular de un país que no pertenece a la OTAN, supuestamente, como es Ucrania, pero pertenece de alguna manera informalmente porque hay instructores de la OTAN en Ucrania, que habría realizado, según esta versión, un atentado a una infraestructura crítica de un país integrante de la OTAN, que según el Tratado del Atlántico Norte, por ende, toda la organización le debería declarar la guerra a Ucrania porque atentó contra suelo de un país miembro de la alianza. Sí, exactamente lo que dices tú del hecho de que se ha limpiado estas zonas. Si alguien de la audiencia quiere leer, se puede leer mis artículos en español o en inglés. En el artículo donde yo hablé de los resultados de las muestras de sedimento que habíamos recogido, en ese artículo, pues yo entrevisté al operador de dron del BBC, ¿vale? Y a través de esa entrevista y esas citaciones, y también a través de mi investigación, pues yo demostré que buques suecos, los investigadores suecos, mínimo 2 veces han ido a los lugares de las explosiones. Y estando allí, retiraron escombros y muestras y partes de las tuberías en sí. Entonces, los suecos tienen evidencia forense, porque tienen partes de las tuberías, tienen sedimentos del lecho marino, tienen todos los suecos y han limpiado y movido y cambiado las zonas
zonas de las explosiones por lo menos en dos ocasiones y yo demostré eso en un artículo mío si alguien de la audiencia está interesado. Jeffrey, aparte de todo, hay una batalla judicial alrededor de la explosión de los Nord Stream porque las aseguradoras se niegan a pagarle a la empresa que construyó y a la empresa que administraba los gasoductos, a Nord Stream AG, la plata del seguro por decir que no está, el seguro no cubre el atentado por parte de un Estado, cuando nada de esto había aparecido, todo era como estaba en el aire, antes de que apareciera esto, estas aseguradoras dicen, no te vamos a pagar la plata de este seguro porque tu gasoducto fue explotado por un Estado. Exactamente. Pues puede que tu audiencia sepa que Nord Stream AG, vamos a ver, esto fue en marzo, interpuso en marzo una demanda por 4 millones de euros contra Lloyd's of London y Arch Insurance, que son aseguradoras occidentales, ¿vale? Pues interpuso esta demanda por negarse a pagar una indemnización por las explosiones que rompieron el gasoducto, en este caso solo el gasoducto Nord Stream 1, ¿vale? ¿Qué es Nord Stream AG? ¿Qué es? Pues es un consorcio, ¿vale? Un consorcio internacional en la que la rusa Gazprom tiene una participación de 51% junto con empresas energéticas alemanas, francesas y holandesas, ¿vale? Entonces, las aseguradoras occidentales denegaron esta reclamación, otra vez por 400 millones de euros, porque argumentan que sus pólizas no ofrecen cobertura por los daños causados, concretamente, esto es muy interesante, concretamente porque estos daños fueran infligidos por un gobierno. Entonces, Nord Stream AG respondió. Y dicen, pues, vale, si las aseguradoras no nos van a pagar, tienen que demostrar y tienen que revelar el gobierno que es el responsable por el ataque, que es muy incómodo, que estas aseguradoras son del occidente, son occidentales. Así que, digamos que Ucrania es la autora del ataque. Pues esto quiere decir que el país que toda Europa, Estados Unidos, está apoyando en la guerra con Rusia, atacó y destruyó la propia infraestructura occidental. Si fuera Estados Unidos, que es el autor del atentado. Esto también es humillante para el Occidente, porque quiere decir que el país que supuestamente es el protector de la Unión Europea, el protector de los países de la OTAN, quiere decir que este país llevó o destruyó infraestructura de sus aliados, a los que supuestamente proteja de la maldad rusa. A los que supuestamente le piden que apoyen Ucrania, recordemos también, ¿no? Que esta cuestión de alguna manera ahora puesta también como forma de presionar a Ucrania, pensando también en una negociación de que sus altos personeros estén supuestamente involucrados en el atentado contra el gasoducto Nord Stream, también tiene una funcionalidad de doble, ¿no? De marcarle la cancha a Alemania diciéndole, nosotros podemos permitir que haya un atentado en tu territorio si haces una política que vaya en contra de nuestros intereses, y por el otro lado los ucranianos, tenerle la soga cortita al cuello para que no puedan, en el momento de hacer una negociación, hagan lo que los estadounidenses quieran. Jeffrey, se nos está acabando el tiempo. Voy a repetir, el que quiera seguir a Jeffrey puede seguirlo a través de jeffreybrodsky5, arroba jeffreybrodsky5 en Twitter, ex X. Para mí es Twitter, porque soy de la vieja escuela.
y jeffreybrodsky.substack.com, que ahí lo pueden apoyar con suscripciones gratuitas y también suscripciones pagas para que siga haciendo su trabajo. Una de las formas con las cuales nos financiamos nosotros, los analistas alternativos y periodistas alternativos, a través de las suscripciones a nuestro newsletter. También está mi newsletter en el perfil de este video, brunosgarcini.substack.com, donde también pueden apoyarme con una suscripción gratuita o paga. Pueden también, y quiero que se suscriban al canal para que lleguemos a los 20.000 suscriptores de DMP Geopolítica, que ha empezado hace 4 o 5 meses y ya estamos casi en los 20.000 suscriptores. Y Jeffrey, te dejo con. Te despido y te agradezco mucho para. Y hablaremos en otro momento, seguiremos desarrollando este tema. Muy bien, tengo un minuto para un último comentario. Por supuesto. Muy bien, pues, Bruno, muchas gracias por invitarme a este programa tan fantástico y me gustaría disculparme porque si alguien escuchando, cualquier persona que es hispanohablante puede notar que el español no es mi idioma nativo. Entonces, el sabotaje al Nord Stream es un tema muy, muy complejo. Con mucho que hablar y mucho que analizar. Si cualquier persona quiere ponerse en contacto conmigo a través de mi Substack o a través de Twitter o a través de mi página web, con mucho gusto puedo contestar o aclarar cualquier duda que alguien puede tener. Y te agradecemos también por el esfuerzo, ¿no? Porque como vos decías, sos un periodista estadounidense de habla inglesa y hoy hiciste un enorme esfuerzo para sostener una charla en español. Y realmente, Jeffrey, excelente, se te entendió todo, estuviste muy bien. Realmente esas clases de español están rindiendo frutos. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima, Jeffrey, y los dejamos con la programación de MP Geopolítica. Ahora en un ratito viene Adrián Celaya. Hasta la próxima. Chau, chau. Thank you.